Fuerzas Armadas siempre están al servicio del país. Por supuesto que son misiones nuevas. Las misiones tradicionales que están en la Constitución de Fuerzas Armadas son la de proteger las fronteras ecuatorianas, la integridad, la seguridad, la soberanía nacional. Ahora el pueblo ecuatoriano le está dando nuevas misiones a Fuerzas Armadas, obviamente abrumado por la inseguridad ciudadana. La gente buena del Ecuador está presa en sus casas mientras los delincuentes andan libres en las calles. El pueblo ecuatoriano confía en Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas es uno de los grandes ganadores de esta consulta popular, pero ahora pues, para cumplir esas misiones en beneficio del pueblo ecuatoriano, se necesitan, como ya lo mencioné, recursos, y el gobierno pues, con los impuestos con los cuales el pueblo ecuatoriano va a contribuir, el gobierno pues tendrá que asignarlos para dar más personal a Fuerzas Armadas y más medios logísticos, de tal manera que Fuerzas Armadas cumplan a cabalidad estas nuevas misiones. Fuerzas Armadas siempre estarán al servicio del pueblo ecuatoriano, y una vez más se va a demostrar con estas nuevas misiones asignadas por el pueblo a los militares.